El director provincial de Educación lamentó la situación que rodea al Colegio Santo Tomás. La autoridad dijo que la preocupación se basa en los 1.200 alumnos que acuden a ese establecimiento y la posibilidad que su año escolar se pueda haber alterado. Patricio Catalán no quiso comentar la decisión del alcalde de otorgar un plazo de 72 horas, aun cuando sí reconoció que el establecimiento es probable sea sancionado por no cumplir con obligaciones al registrarse un cambio de lugar. Acá hay un colegio que está funcionando, que tiene su rol base de datos, que existe por lo tanto como colegio, y que lo único que está ocurriendo acá es un cambio de domicilio, ¿ya? Pero esa información tiene que ser transferida al Ministerio de Educación por la vía, digamos, de un documento dando cuenta al Departamento Provincial, y dado que hay una infraestructura nueva, tiene que generarse, ¿no es cierto?, una presentación de una carpeta que contiene los planos y todas las instalaciones, el reconocimiento de higiene ambiental, etcétera, hacia la Seremi para poderle dar un reconocimiento a esas salas de clase para que el establecimiento pueda impetrar la subvención. Eso es, en definitiva, acá lo que no se ha cumplido todavía como trámite, producto de los retrasos, ¿no es cierto?, que significaron en la construcción de la obra propiamente tal. En relación a los problemas que ha generado el cambio del Colegio San Javier, sobre todo en el tránsito de acceso y salida de ese establecimiento, Catalán dijo que son situaciones distintas, por eso no se ha actuado con la misma severidad. Sí, yo comparto de que efectivamente ahí hay una situación que pudiera empatarse un poco con lo que está ocurriendo acá, con una diferencia bastante interesante, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del Ministerio de Educación. El San Javier es un colegio privado, donde no hay recursos del Estado comprometidos, acá sí hay una subvención, ¿no es cierto?, que viene de los impuestos de todos los chilenos, y que por lo tanto nosotros nos corresponde cautelar por sobre cualquier otra situación, ¿verdad?, que el establecimiento haya cumplido, como decía recientemente, en tiempo y forma, con las presentaciones correspondientes. No es el caso de San Javier, no obstante que hay algunos hechos que obviamente involucran a otra organización, el caso de Carabinero, que ha tenido que reforzar fuertemente sus servicios para poder evitar un colapso vial que se podría producir en sus inmediaciones. En consecuencia, no será una semana fácil para la dirección del Colegio Santo Tomás, aunque el establecimiento está empeñado en avanzar todo lo que más se pueda en el plazo de las 72 horas otorgado por el municipio, a pesar que las multas son, al parecer, inminentes.